UNLA.info. La universidad es noticia. En la Facultad de Humanidades y Ciencias se desarrolla la instancia nacional de la Olimpiada de Historia. Panelistas internacionales participaron de una jornada sobre derecho deportivo. En noviembre se viene un nuevo argentino de artes escénicas en Santa Fe. Hace más de 12 años que se viene realizando esta edición 2015 del Argentino de Artes Escénicas, que trae durante 8 días a la ciudad de Santa Fe a lo que consideramos mucho de lo mejor de las artes escénicas argentinas. Esto incluye teatro, danza y también espectáculos que han incorporado la música como un elemento escénico más que significativo. Las funciones se van a desarrollar en tres polos, digamos, centrales. Uno es la Sala Maggi del Foro Cultural de la Universidad, el Teatro Municipal Primero de Mayo con sus dos espacios, la Sala Marechal y la Sala Mayor, y en un par de días el Centro Cultural Provincial también va a ser subsede de este Argentino de Artes Escénicas. Este año abre el Argentino de Artes Escénicas la comedia con un nuevo proyecto más que interesante. Va a ser una versión de Boquitas Pintadas de Manuel Puig, dirigido por Juan Parodi, un director entrerriano, pero que hace más de 20 años reside y produce sus obras en la ciudad de Buenos Aires, muy reconocido. El público, a partir de la semana que viene, va a poder adquirir las entradas anticipadas aquí en el 9 de julio 2150 en el Foro Cultural de la Universidad. Más info en www.unl.edu.ar.